A veces en la vida nos vamos a encontrar con gente que es muy buena, muy amable. Como dicen acá en México, todo un pan de Dios. Sin embargo, de esta misma manera, existe lo contrario. Gente que es terrible, demoníaca, con la cual uno no quisiera encontrarse jamás en la vida. Hace más de una década, vivía en un barrio pobre de aquí de México. Mi situación era muy difícil, pues estaba divorciada. Mi esposo se largó con una mujer. Él era un alcohólico, un vividor. Su partida dejó mucho dolor, mucha tristeza, y sobre todo muchas cuentas que pagar y dos bocas que alimentar, las de mis dos hijos. Raulito era el niño pequeño, él era todo un travieso. Y también mi otro hijo, Román. Un caso del cual no me gusta mucho hablar, pero en fin. Quiero contarles que en aquellos tiempos, a mi hijo Raulito después de la escuela, le gustaba jugar junto con los chiquillos de la cuadra. Al fútbol, por supuesto, ya que es el deporte favorito acá en México. El sueño de mi niño siempre fue el de ser un jugador profesional. Por ello es que él constantemente salía a la calle a pegarle a la pelota. Y como todos sabemos, el jugar al balón en la calle siempre trae sus riesgos, sobre todo cuando se le patea fuerte. Mi hijo Raulito sabía de esto. Sin embargo, él era solo un niño. Y pues, terminó cometiendo un grave error. De una patada muy fuerte, aquella tarde, el balón fue directo y a toda velocidad hasta que se impactó en la casa de una vecina de enfrente, la casa de la tan temida señora Chuy. Recuerdo que de estar yo lavando los trastes, escuché el fuerte estruendo con el cual me di cuenta que algo había pasado, algo terrible. Cuando salí, vi nada más como mi hijo ya venía corriendo para la casa. Volteé a ver a la casa de la señora Chuy y en eso vi la cristalería regada por todas partes. ¡Santa madre de Dios! ¿En qué problema me acababa de meter mi hijo? No tanto porque fuera una simple ventana, porque era un ventanal especial. Un ventanal que era una reliquia de arte que la mujer había mandado a instalar. Y es que debo mencionar que la señora Chuy era la única mujer del barrio que tenía dinero. Esto debido a que ella tenía una tienda ahí cerca y otras dos más en colonias aledañas. Aquella señora tenía buen gusto y era bastante selectiva. Se decían muchas cosas de ella, sobre todo que trabajaba con brujería y que por ello es que le iba tan bien en la vida. La señora Chuy era solitaria, era amarga, ya un tanto avanzada en edad. Era muy misteriosa y pocos sabían realmente qué había dentro de su hogar. Sabía que por la noche las circunstancias se pondrían muy mal. Por aquello, es que yo misma fui quien acudió a la casa de la señora Chuy para contarle lo sucedido. De igual forma, ella sabía que aquel balón pertenecía a mi hijo y sabía que de la señora tomar la iniciativa, las cosas serían peor. Aquella misma noche, cuando la señora llegó a casa después de cerrar su negocio, fui a tocarle para contarle lo sucedido. «Discúlpeme, señora Chuy, pero mire, mi hijo fue el responsable de lo que le pasó a su ventanal. Le pido una disculpa». La señora Raquel levantó la ceja y muy soberbia me respondió. «Ya me imaginaba que su pinche mocoso fue el que hizo esto. Vaya que ustedes no tienen modales, Raquel. Pero, a ver cómo le haces para pagarme mi ventanal, porque mañana mismo lo quiero instalado. Y déjame decirte que este no era un ventanal cualquiera, era un ventanal especial. Tenía un trabajo de arte que mandé hacerle, por lo tanto no creo que te vaya a salir nada barato». Le expliqué a la señora Chuy que yo no tenía el dinero para pagar, pero le pedí tiempo o que me permitiera encontrar una solución para el problema. «Lo siento, señora Chuy. Usted sabe cómo vivo con mis hijos. No tengo un solo peso. Por ello es que no sé cómo le voy a pagar. Créame que estoy desesperada. No sé cómo hacerle». La señora Chuy estaba decepcionada de mi actitud. Ella ya se lo esperaba, pues me conocía bastante bien. «Sabía que vendrías a decirme algo así, Raquel. Te conozco, y es cierto. No tienes un peso ni en qué caerte muerta. Mira nomás a tus hijos. Los traes casi encuerados. Bueno, el mayor no, porque ese cabrón ya sabemos todos que no es más que un ladrón. Pero en fin,
Lo único que se me ocurre es que a partir de mañana te vengas a trabajar aquí a mi casa. Vas a lavar, vas a planchar, vas a limpiar. Serás como mi sirvienta, pero sin paga, durante un buen tiempo. Si acaso te daré lo mínimo para que nomás no te me mueras de hambre, porque si no, luego me vas a dejar botado el trabajo. No me quedaba más que aceptar la propuesta de la señora Choi. Estaba contra las cuerdas y no tenía opciones. De ese modo, regresé a la casa y desquité mi coraje con mi hijo. ¡Raulito! ¡Raulito, ven para acá, cabrón! ¡Pinche muchacho, mira nomás en el problema que me has metido! No eres más que un malcriado y desgraciado, pero de hoy en adelante, nada de pelota y nada de salir a la calle, porque en una de esas, y nos dejas morir de hambre a todos, eres un maldito estúpido. Ahora vete a la cama y sin cenar, porque por tu culpa, ya no pude ir a la tienda a pedir fiado, y de todos modos no hay nada para que comas. A partir del día siguiente, desde muy temprano, me tuve que presentar a la casa de la señora Choi. La mujer me dio rápido las instrucciones, me llevó a conocer su casa, me dijo dónde podía y dónde no podía estar, y me dio a saber que más tarde, a la hora de la comida, ella regresaría para asegurarse de que hubiera terminado. De ser así, entonces ese sería mi horario de salida. Por dentro, la casa de la señora Choi era una cosa de otro mundo. Estaba muy bonita, tenía muchas cosas preciosas y de valor. Y yo me preguntaba cómo es que teniendo tanto dinero, la señora Choi prefería vivir en un barrio pobre. Ella bien podría irse a vivir a cualquier zona de ricos del país. Sin embargo, pues bueno, esas cosas yo jamás las iba a entender. Me daba miedo caminar y que algo se me fuera a caer, porque de ser así, sabía que podría esclavizarme de por vida con aquella mujer. Eso no sería bueno. Fueron pasando los días, y hasta eso la señora Choi dejó de ser una especie de víbora conmigo. Se empezó a portar educada, digamos, recta, justa, y al paso de 2 semanas, incluso dijo que se sentía a gusto conmigo, y comenzó a darme un pago que quizá no era mucho, pero que al acabar de pagar aquello del ventanal, prometía ser de más cantidad. Con aquello me fui haciendo un guardadito en la casa. Sabía que mínimo, de alguna manera, mi hijo, en lugar de haberme traído un problema, me había dado una bendición, porque ya tenía trabajo. Y a la patrona le gustaba mucho mi manera de hacer las cosas, porque era limpia y ordenada. Recuerdo que una tarde después de que salí de trabajar, fui para mi casa. Aquel día la señora Choi me acababa de pagar. No era mucho, pero sumado a lo que ya tenía bajo el colchón, pues nos daría una tranquilidad por algunos días. Al día siguiente me fui a trabajar. Era fin de semana y solamente los sábados es que le ayudaba a la señora Choi. Los domingos sí me los daba de descanso. Sin embargo, aquel día, cuando salí y regresé a casa, levanté el colchón para sacar algo de dinero, pues era tiempo de ir a comprar algo para la comida de la semana. Qué triste sorpresa me llevé cuando entré a la casa, me dirigí al cuarto, y al levantar el colchón, me di cuenta que mi dinero había desaparecido. Mejor dicho, me lo habían robado. Puse el grito en el cielo, le hablé rápido a Raulito, y comencé a cuestionarlo sobre el acontecimiento. Sin embargo, me dijo que él no sabía nada, que ni siquiera conocía que yo tenía ese escondite para el dinero. Yo no fui, mamá, te lo juro. De verdad que yo ya no hago travesuras. Mejor deberías preguntarle a Román. Hace rato lo vi aquí adentro de tu cuarto. A mí se me hace que fue él. Además, tú ya sabes que él es un ratero. Para él hubiera sido fácil tomarlo. Mi hijo Raulito tenía razón. Aquel maldito de Román no cambiaba y nunca lo haría. Comprendí que fue mi error dejar aquello en sus manos. Maldita sea, ¿qué iba a hacer? No tenía dinero para comprar la comida. Tuve que verme obligado a ir a una de las tiendas cercanas, con una comadre. Ella era la única de la zona que me fiaba dinero, que confiaba en mí, pues conocía bien mi situación. Aquella comadre no quiso fiarme. Ella se enteró que estaba trabajando para la señora Choi, y de este modo le dieron una especie de celos. Uy, lo siento, Raquel. Fíjate que no me ha ido bien en la tienda. ¿Por qué mejor no vas con tu amiga, la señora Choi? Pídele que te fíe. A mí se me hace que no te lo va a negar. Pues no dicen que son bien amigas ya. Me dio mucho coraje escuchar a mi comadre. Por ello le respondí. No, Consuelo. La señora Choi y yo no somos amigas.
Trabajo para ella de manera obligada, pues uno de mis hijos quebró una de sus ventanas. De ese modo es que voy a pagarle, pero de amistad no hay nada. Sin embargo, no te preocupes, no pretendía molestarte. Te agradezco mucho tu tiempo. Aquella tarde de domingo fue terrible. No teníamos comida. Sin embargo, estuve buscando en los cajones, en cada rincón de la casa. Con aquello encontré un par de monedas, con las cuales compré 1 kilo de tortillas y también 5 huevos. Pues a como se pudo ese día lo fuimos sobrellevando. Al día siguiente, muy temprano me levanté para ir a la casa de la señora Chuy a limpiar y a lavar. Esas eran las tareas asignadas para ese día. La señora Chuy se fue a atender su tienda. Y aquella mañana, como la señora Chuy ya me tenía confianza, recuerdo perfectamente que dejó abierto su cuarto, pues allí estaba el montón de ropa. Aquella era la primera vez que entraría a su habitación. Sabía que estaba ganando territorio y me sentía agradecida por ello. Sin embargo, también cometí un error, pues les contaré que ya estando dentro de su habitación, fue imposible no andar curioseando por aquí y por allá. Y de este modo, fue que debajo de la cama, me encontré una especie de pequeño baúl. Pensé que ahí guardaba algún secreto la señora, y pues la verdad es que el chisme me movía. Saqué aquel baúl, y como no tenía candado puesto, pues lo abrí. Ahí dentro me encontré varias cosas. Noté que ahí dentro había desde fotografías viejas, a las cuales no les puse atención. También había artículos personales, y algo que me llamó mucho la atención, es que había como 4 fajos repletos de billetes, y algunos billetes más que estaban sueltos. No les mentiré, pero sentí la necesidad de tomar un par de billetes, porque para mí era necesario cubrir lo de la semana que me había robado mi hijo Román. En fin, que sería muy difícil que la señora Chuy tuviera bien contado todo aquel dinero, pues cuando se tiene el dinero disperso, es muy difícil tenerlo bajo control. Seguro 1 o 2 billetes no lo iba a notar. Con aquello, esa misma tarde después de salir, compré algo de pan, verduras, carne, y lo llevé a casa para tenerlo y darle de comer a mis hijos. Sentía mucha pena de haberle robado a mi patrona, pero en ese momento me sentí invadida por la necesidad. Fueron pasando los días y aparentemente la señora Chuy no se había dado cuenta de aquello. Ella seguía viéndome y saludándome como si nada. Aquella actitud me hacía saber que mi victoria sobre esa situación estaba dada. Pero eso sí, tenía muy presente en la conciencia que en cuanto juntara ese dinero, se lo iba a regresar. Todo estaba muy tranquilo aquellos días. Sin embargo, de pronto, mi hijo Raulito comenzó a comportarse de una manera muy extraña. Él me decía constantemente que un perro negro se acercaba a él cada vez que regresaba de la escuela a casa, o bien cuando lo mandaba a la tienda. Aquel perro lo acechaba, se le quedaba viendo e incluso le gruñía. Pero lo que más me desconcertaba es que mi hijo me comentaba que aquel perro a veces se metía a la casa de la señora Raquel, brincando la reja de la baranda, y entonces desaparecía. Comencé a pensar de que mi hijo me decía todo aquello para llamar mi atención, pues era una realidad que desde que comencé a trabajar para la patrona, lo había desatendido bastante. Pues era una realidad que en la casa de la señora Choi no había un perro como tal. Mi pequeño Raulito, días después, siguió comentándome que se le aparecía aquel perro. Pero yo no lo creía, por eso es que simplemente lo ignoraba. Pero, un día, cuando regresó de la escuela, llegó corriendo a la casa llorando. Yo estaba en la casa de la patrona, por eso es que me salí corriendo de inmediato. Cuando me metí a mi casa, vi claramente que mi hijo tenía una especie de mordedura en la pierna. ¿Qué te pasó, Raulito? ¿Qué tienes ahí en la pierna? Mi hijo estaba llorando y apenas podía hablar. El perro negro, mamá, me mordió el perro. Yo sé que tú no me crees, pero mira, ya me mordió. Me duele mucho, por favor, ayúdame. Sabía que por mucho que mi hijo estuviera inventando la historia del perro, la mordida era real y era de perro. Por lo tanto, tuve que llevarlo de inmediato al médico. Con aquello nuevamente me quedé sin dinero. Los pocos ahorros del guardadito, tuve que pagarlos en la intervención de mi niño. Le pusieron algunas vacunas para prevención de rabia
y le estuvieron dando un tratamiento antibiótico. Sentía que la mala suerte me estaba siguiendo, pero también reconocía que aquel dinero no había sido obtenido a la buena. Pues ni modo, allí estaban las consecuencias. Regresamos a la casa muy tranquilos. Sin embargo, esa noche, a mi niño comenzó a darle mucha fiebre. Se empezó a poner mal y tenía delirios. Lo que me preocupaba es que ya no tenía dinero para pagarle a un doctor, y eso estaba complicando las cosas. Con la pena y todo, pero tuve que ir con la señora Chuy para pedirle prestado. Sabía que ella tenía, pero aún así, reconocía que no tenía el deber de prestarme. Cuando llegué a su casa y le hice aquella pregunta, la señora Chuy me dijo que no pasaba nada con mi hijo, que se pondría bien, que simplemente era parte del medicamento y los efectos de la mordida, pero que se pondría bien al siguiente día. Tomé aquello como una negativa para prestarme dinero y llevar a mi niño al hospital. No me quedó más remedio que al día siguiente regresar a mi trabajo. Aquella ocasión dejé a mi hijo a cargo de una de las vecinas, porque nomás no mejoraba. Estaba muy preocupada, necesitaba dinero para atenderlo, y de este modo, la señora Chuy no me dejó de otra, porque rápido fui a buscar nuevamente al baúl que tenía bajo la cama. Lo saqué y fui revisando ahí. Para mi suerte, seguían estando las mismas pacas de billetes bien acomodadas, y había muchos más billetes sueltos ahí a la mano. Seguro si le tomaba algunos cuantos, la señora no se daría cuenta. Recuerdo que de andar moviendo entre los billetes, accidentalmente algunas fotografías que estaban contenidas en el baúl quedaron tiradas en el piso. Al momento de irlas metiendo nuevamente al baúl, las observé, y ahí me di cuenta de que había unas imágenes en las que la señora Chuy se encontraba con el que me imagino fue su marido. Ambos se encontraban cerca de un lago y tenían un perro negro junto a ellos. Un perro que tenía las mismas características que el mismo que mi hijo Raúl decía ver. Me parecía bastante sospechoso y ahí comencé a creer en los rumores de que la señora Chuy era una bruja malévola, y que por alguna extraña razón había atacado a mi hijo. Tomé el dinero del baúl, lo cerré, lo metí bajo la cama y esperé a la hora de mi salida para regresar a casa. Estaba decidida a llevar a mi hijo con un médico para que me lo atendieran. Aquella tarde la señora Chuy llegó a la hora de la comida, le dio el visto bueno al trabajo y me dejó ir. Fui caminando hacia mi casa, apenas estaba cruzando la calle, cuando mi vecina salió también corriendo. Estaba llorando. Al verme, me dijo que entrara rápido a la casa, porque algo le estaba pasando a mi hijo Raúl. «Ay no, vecina, perdóneme, pero mire, Raúlito se ha puesto bien mal. Mírelo cómo tiembla, cómo le sale la espuma de la boca. Creo que lo mejor es que lo lleve a un hospital, porque si no aquí mismo se le muere». Me preocupaba lo que mi vecina Leti me decía, porque era cierto. En cuanto entré a la habitación, mi hijo se estaba convulsionando. Aquello era terrible, ver a mi niño en esas condiciones me daba mucho dolor, impotencia y sufrimiento. A como pudimos entre mi vecina Leti y yo, lo subimos a un taxi. Mi hijo iba muy mal, sin embargo, no alcanzamos a llegar al hospital, porque en el camino, mi hijo Raulito se me murió. Comencé a gritar desesperada, ya que el taxista se aferró y me dijo que de igual forma sería bueno llegar hasta el hospital para que los médicos lo valoraran. Agradecí el gesto al sujeto, sin embargo fue en vano, pues cuando llegamos a urgencias, los médicos confirmaron lo que ya sabía. Mi hijo se me había muerto, mi Raulito, mi bebé. Me sentía completamente destrozada, no sabía qué hacer. Había mucha impotencia en mi corazón, una fragilidad que me destruía al instante. Sentía que perdía mi vida, porque mi hijo era mi esperanza, mi razón de vivir. Con muchas dificultades, algunos de los vecinos se apiadaron e hicieron una cooperación para el funeral y el entierro de mi pequeño. Aquella noche se llevó un funeral en mi casa, con cuerpo presente de mi Raulito. No podía parar de llorar, estaba desconsolada. El dolor de perder a un hijo es algo que no se puede comparar. No creo que haya algo igual en esta tierra. Mucha gente asistió al velorio, incluida la señora Choi.
Recuerdo que ella simplemente llegó y se fue, pero la interacción que tuvimos fue algo que me dejó muy frío el corazón. La señora Chuy se acercó, me abrazó. Me dijo que sentía mucho la pérdida de Raulito, pero después, al oído me dijo algo más. Ahora ya estamos a mano por el dinero que me robaste, maldita ladrona. Mira nada más, qué triste que 5,000 pesos te hayan costado un hijo, Raquel. Espero que te haya servido. A mí no se me escapa nada, yo lo sé todo. Por ahora quedamos a mano. Y ten mucho cuidado de no hacer otra estupidez, porque puedo hacerte mucho daño. Aún te queda un hijo más. Conmigo no se juega, ¿me oíste? No se juega. La señora Chuy se dio la media vuelta y muy empoderada se fue abriendo paso entre los presentes. Esa noche confirmé el gran poder de brujería que tenía mi vecina. Realmente era escalofriante, era temible. No sabía con quién me estaba metiendo. Sin embargo, tenía que buscar ayuda, porque las cosas de alguna forma no se tenían que quedar así. No pretendía como tal atacarla. Sin embargo, lo que quería era protegerme y proteger al hijo que me quedaba. No quería que la brujería de mi patrona nos atacara de nuevo. Con ayuda de algunas vecinas, fui a visitar a unos brujos y también algunas curanderas. Sin embargo, me dijeron que el poder de la señora Chuy era muy fuerte y que por más amuletos que me dieran, sería muy difícil obtener protección. Aún así, adquirí un par, uno para mi hijo y uno para mí. Además, estuve rezando todas las noches a Dios para que nos cuidara y de alguna manera nos diera el camino para poder alejarnos de aquella mujer. Fue pasando el tiempo y mi patrona Chuy dejó de molestarme. Ya no nos hablábamos. Ella vivía en lo suyo y yo en lo mío, que por cierto era un infierno, porque con el hijo que me quedé, con Román, realmente las cosas estaban terribles. Mientras yo padecía de carencias de dinero, mi hijo seguía robando, seguía drogándose. Él estaba cada vez más hundido en ese estilo de vida. La verdad, yo ya no sabía qué hacer. Estaba desesperada. Recuerdo que en algunas ocasiones me mandaban llamar de la policía para que fuera por mi hijo, pues en muchas ocasiones lo encontraban haciendo delitos menores. A veces lo encerraban por semanas, pero rápido salía. Yo sé que es antinatural decir esto, pero para mí él hubiera estado mejor encerrado. Incluso lo llevé a algunos anexos de rehabilitación. Sin embargo, ahí no me lo querían, porque atacaba a los otros internos. También se escapaba. Mi hijo ya no tenía solución. Lo llegué a correr de la casa varias veces, pero él me amenazaba con golpearme, incluso con matarme. Recuerdo perfectamente una noche del mes de diciembre. Las fechas navideñas estaban cerca. Yo sentía una fuerte melancolía. Me dolía por una parte el abandono de mi marido, también la muerte de mi hijo Raulito. Me sentía sola, peor que un perro de la calle. Pero esa noche, la recuerdo porque mi hijo Román llegó muy alterado, azotó la puerta y se metió directo al baño. Estaba ahí tirado en el piso y de inmediato me acerqué para preguntarle: Román, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Mírate, tienes toda la ropa llena de sangre. ¿En qué te andas metiendo, hijo? Ya déjame en paz. Mi hijo solamente temblaba y con voz tartamuda me dijo: La maté, mamá, la maté. Estaba desesperada, no entendía lo que mi hijo me decía. ¿A quién mataste, Román? ¿Cómo te atreviste a tanto? Con los ojos perdidos, mi hijo terminó de responderme: Sí, mamá, la maté. Maté a la señora Chuy. Mira, pero le quité todo esto. No le digas a nadie dónde estoy, mamá. Si viene la policía, diles que escapé, que me fui. Por favor, haz eso, mamá. Estaba completamente en shock y le pedí una explicación más clara a mi hijo, porque yo no creía lo que me estaba contando. Es que fui a comprarle y vi dónde guardaba el dinero. Tenía una caja fuerte y en eso me sentí tentado, mamá. Es que estaba alcoholizado y se me hizo fácil. Entonces, pues que llego y que le meto un cuchillazo por la espalda, mamá. Y entonces ahí, pues le quité todo el dinero. Mira, aquí está todo. Por eso no le digas a la policía, mamá. No le digas a nadie. Y mira, ten, te puedo dar un poquito. Con esto podemos vivir mejor.
Sabía que mi hijo acababa de cometer un horrible crimen. Me quedé sentada llorando. No sabía qué hacer. Bueno, mamá, entonces te dejo aquí el dinero. Yo sí quiero escaparme. Quiero largarme de aquí. No quiero vivir en la cárcel. Me salí del baño. No sabía qué hacer. Mi hijo Román se quedó ahí tirado y comenzó a drogarse. Sabía que tenía que hacer lo correcto. Por ello, es que llamé a la patrulla para denunciar a mi propio hijo. Pero Román no era tonto. Sabía que yo haría aquello. Por esto, es que cuando la policía llegó, mi hijo ya se había escapado por una de las ventanas. Los agentes estuvieron buscándolo toda la noche. Finalmente dieron con él. Resulta que estaba escondido en la casa de un sujeto que vendía sustancias. Aparentemente mi hijo quería surtirse antes de escapar. Cuando los policías lo vieron salir de ahí, trataron de someterlo. Pero mi hijo traía un machete y se le dejó ir a un policía a machetazos. Sin embargo, antes de que mi hijo pudiera hacer daño a alguno de los oficiales, otro más que estaba detrás de él hizo sonar su arma de fuego y lo hizo no solo en una ocasión, sino en repetidas ocasiones. De este modo, el cuerpo de mi hijo cayó ensangrentado al piso. Me lo balearon sin piedad, porque la cantidad de disparos que le dieron fue una cosa brutal, algo despiadado, hasta parecía como un ataque personal. Él tenía balas en su cabeza, en su pecho, en todo el cuerpo. Sabía que la vida de mi hijo y todas las cosas que hacía esa noche habían terminado. Me parecía injusto su muerte por el amor de madre. Sin embargo, era algo que él se había buscado. Su forma de vivir lo llevó a esa forma de morir. Sé que las cosas no ocurrieron de la manera más correcta, pero debo confesar que de alguna manera me daba tranquilidad que la patrona hubiera muerto. Mi hijo Román, inconsciente e indirectamente, vengó la muerte de su hermano Raulito, pues mi hijo Román jamás supo de los trabajos de brujería que aquella mujer hizo en contra de mi otro hijo. La vida es muy extraña, pero también es muy cierto que por muy malvado que te creas o por muy abusivo, siempre habrá alguien que lo es un poco más, y entonces esa persona te hará ver tu suerte. Eso mismo le pasó a la bruja de Chuy, quien en estos momentos debe estar pudriéndose en el infierno, porque la vida le castigó por haber acabado con un inocente. Sé que también cometí errores porque robé y porque de cierta manera yo fui quien provocó la ira de aquella mujer. En la actualidad sigo viviendo la misma vida miserable, solitaria. A veces ando por la calle buscando un poco de comida, algunas monedas. Ahora ya soy más vieja y me siento cansada. Espero con anhelo la muerte, porque ya no tengo nada en esta vida que me haga aferrarme a una felicidad, porque lo he perdido todo, incluso el deseo de vivir. Me duele mucho saber que en este mundo hay personas que juegan sucio y sobre todo que abusan del poder de la brujería para destruir. Porque esto que se llama magia negra, brujería, a mí me ha destruido por completo la vida.